y bienvenidos un día más al canal. Es sábado y hemos hecho lo que hemos hecho siempre: ir a hacer deporte, ducharnos y ahora nos vamos a desayunar. Pero parte diferente de este desayuno es que vamos con una española. Hemos conocido a una española por Instagram, súper maja, así que vamos a ir a conocerla en persona por fin. Vamos a ir a desayunar con ella y luego vamos a ir a darnos un paseo. Y otra cosa que está pasando hoy, que tengo cita en la peluquería. Por fin, después de un año y medio sin tocarme, cortarme, sin hacerme absolutamente nada. Así que nada, nos vamos con esta muchacha y cuando volvamos os cuento los planes con el pelo, los planes del día. Me he puesto este pantalón corto que me compré específicamente porque cada vez se me van quedando más chicas las cosas. Y esta es la barriguita que tengo hoy. Me parece muy mono y sobre todo súper cómodo. Tiene goma, tiene cuerda, así que va a dar mucho de sí. Explico que son las 3 de la tarde, tengo la peluquería a las 3 y media y estoy entrando en pánico porque no sé qué ponerme, no, o sea que no estoy pensando bien, no sé qué hacerme. Creo que no me voy a hacer el color, que me lo voy a hacer en España, porque las Balayage empiezan en $300. Quiere decir que cuanto más largo tengas el pelo, más caro va a ser. Así que creo que me voy a cortar las puntas por necesidad ya. O sea, porque llevo un año y medio sin cortarme el pelo y porque es que me lo veo muy mal. Y me afecta verme el pelo así, os lo prometo. En plan de, no, me ha dado igual todo este tiempo, pero es que está como pajizo las puntas. Cada vez se me sube más, entonces voy a escalarme un poco esto. Hemos pasado súper bien esta mañana. Hemos estado en una cafetería súper mona, súper hippie, súper todo. Incluso donde estábamos comiendo eran muebles que vendía. Tenía muchísimo encanto. Todo era basado en plantas, o sea, vegano. Hacían ellos su pan. Estaba increíblemente bueno el pan. Hemos dado un súper paseo, pero yo no sé cuánto tiempo hemos estado andando, pero un súper paseo por Playa Vista. Casi eso, pues 2 horas. Súper a gusto. Acabo de volver de la peluquería. Lo primero que he hecho cuando he entrado a la puerta ha sido tomarme un yogur, porque os prometo que me estaba desfalleciendo. Mirad qué cambio. Por supuesto, no he grabado ni me he hecho foto del antes y después. Pero mirad que las puntas están todas rectitas, antes estaban todas así disparatadas. Se ve rectito, no sé, yo sé que el cambio no es súper drástico, pero yo me siento como limpia, como fresh, como que todo está eso, en línea, no sé, me gusta que el corte sea así. Luego, choncitos estos que cuando me los corté en España, me los corté cortitos, era un desastre porque se me quedaban como yo los llamo bustamantes, así metidos para adentro, no me llegaban a las orejas. Me gusta así, entonces hemos dejado esto aquí un poco y luego lo hemos escalonado hasta abajo. ¿Ves que aquí hay otro? Face framing, me ha dicho la mujer que era. Total, que me he sentido una sensación de estar en la peluquería, de que te laven la cabeza. Pelo largo para señorita, no sé si os lo he dicho antes, pero mi idea es mantenerlo ahora largo, ahora que lo tengo largo, y cuando llegue el bebé, si ya me lo tengo que cortar del todo porque no tengo tiempo, porque es un tropé, pues lavármelo, arreglármelo todo. Voy a ponérmelo cortito por aquí, que también me encanta, pero ahora mismo es como que me hace ilusión mi pelo largo. Dicho esto, yogur comido, voy a cambiarme de ropa porque os quiero grabar el vídeo donde os doy la noticia, ahora que tengo el pelo hecho y todo. Me ha dicho del frizz, que siempre tengo pelitos por aquí, me ha dicho que es que tengo mucho pelo en crecimiento, que supongo que es por las hormonas, por las pastillas prenatales. ¿Dónde les doy la noticia? ¿De qué? De embarazo. Pero has dicho eso, he hecho la noticia de que me he cortado el pelo. ¿Sí? Es que nos lo hemos pasado esta mañana súper bien, pero nos hemos dado una paliza entre la clase de barre. Que hemos estado andando, hemos dicho antes 2 horas, pero yo no sé si habrán sido más de 2 horas. O sea, hemos llegado a casa a las 3 y cuarto, a
a las 3 y 10, a las 3 y cuarto de la tarde. Quedamos con ella a las 10 y media. Hemos llegado machacados, pero machacados. Yo quiero volver al sitio y a comerme la misma tostada esta mañana y el croissant. O sea, que todos los croissants fueran veganos. En serio, llevamos una racha de croissants veganos. Porque en todos los vídeos, os digo, en ese sitio había croissant vegano. Creo que no he comido tantos croissants en mi vida. Buenísimo, era de chocolate el de hoy. Estamos reventados. Entonces, no quiero que siga pasando el día. Uno, porque no se me vaya la luz. Dos, porque ese es otro de mis síntomas. No os he dicho nada de embarazo, ni de cómo ha sido el primer trimestre, ni nada. Pero yo diría que uno de los síntomas más fuertes es el agotamiento físico en cuanto pasa mediodía. Y luego ya cuando son las 5 y las 6, son las 5 menos 5 ahora mismo, os prometo que es... Yo le digo a Pau, digo, es que no parezco yo. Voy a cambiarme de ropa y después sigo contando. Es de loco que esté aquí sentada para grabar este vídeo, os prometo. Acabo de terminar el vídeo en el que os lo cuento, he puesto aquí el taburete, he elegido grabar en la habitación porque eso, ya es más de las 5 y estaba cambiando un montón la luz, de hecho creo que me ha cambiado la luz durante el vídeo, pero bueno, estaba tan nerviosa, me costaba tanto hablar de este tema que estoy contenta de haberme lo quitado del medio. Ahora voy a recoger todo lo que he puesto por medio, que básicamente es un taburete y el trípode que está aquí. No sé si vamos a hacer algo, si no vamos a hacer algo. Ahora mismo estoy súper acelerada de haber hablado de esto, porque siento que no he hablado mucho de esto. Bueno, no he hablado nunca a la cámara y tampoco es que lo haya hablado con tantas personas. Lo he hablado con mi familia y eso, pero así como del subidón de contarlo por primera vez, hace meses que lo conté por primera vez, entonces ahora mismo estoy como... subidón aquí, que creo que voy a estar cansada en cuanto pasen 10 minutos. Pero bueno, dicho esto, voy a recoger. Me he vuelto a poner la misma ropa y creo que voy a editar lo que acabo de grabar porque literal, es que estoy nerviosa. Quiero saber cómo ha quedado, estoy súper nerviosa. Acabo de terminar de editar el vídeo en el que os cuento, pues eso, que vamos a tener un bebé y mirad qué cara tengo, la misma cara tenía Pau que lo ha visto aquí conmigo porque yo estaba súper nerviosa en grabar este vídeo, lo que suena ahí es la secadora y ahora no sé qué vamos a hacer, vamos a salir, nos vamos a quedar, ¿qué vamos a hacer? Si salimos, salimos y volvemos, tío, yo estoy acabada entre las emociones, el paseo de esta mañana, entre todo, yo estoy muerta. Mirad allí cómo está el señor. Le decía Pau ahora mismo que estoy súper contenta con no haberlo cortado súper corto porque en realidad me gusta bastante largo y creo que va a tener el pelo corto, voy a tener tiempo siempre, pero crecer siempre tarda en crecer, así que contenta con el resultado.